pongo un ejemplo, ¿no? Me pasa todos los días de vida. Como yo soy una persona que se cuida físicamente, hago ejercicio, porque me gusta hacer deporte, que si tuviera sobrepeso no podría hacerlo. Entonces es totalmente no común. Viene alguien y te pregunta, ¿está flaco? ¿Qué bien que se ve? ¿Cómo hace eso? ¿No? ¿Cómo hace? Cuando uno le empieza a explicar cómo hace, eso no quiere escuchar más. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Saben por qué preguntó? Porque creen que uno le va a dar algo mágico. A ver, dame algo que yo no te haga hacer absolutamente nada y que mañana yo me meta feliz. Y no hay, hermano. No hay. ¿Sabes lo que hay? Sacrificio. Esfuerzo. Cambio de carácter. Que cambio mi carácter. ¿Sí? Si no puedo superar mis tentaciones es porque no tengo carácter. Y mi carácter es todo. ¿Sí? No, ya no me interesa más de lo que preguntó, porque estás esperando algo más. Estás esperando que digan, ¿qué más te participa? Pero no hay. No hay eso, ¿ok? Lo lamento, saludo a mí en el seminario pensando que mágicamente. No, mágico no hay. Pero hay solución. Se puede hacer algo. Y es cambiar nuestro carácter. ¿No? Forjar nuestro carácter de verdad. Yo cometí, ustedes saben, cometí un error absolutamente estúpido hace unos años atrás, que casi me cuesta la vida. Estuve muy cerca de la muerte, muy cerca de la muerte. ¿Qué me pasó? Un médico de Lobos, el señor que yo vivo, conocido mío, muy buena persona, que aparte de ser cardiólogo, tuvo una familia de cardiólogos, todo él es nutricionista también. Entonces me dijo, ¿tenemos aquí alguien dando una pastilla, un medicamento que te quita el apetito? Y no tiene efectos secundarios, es buenísimo, tengo unas muestras gratis acá. Me regalas algunas, yo no necesitaba, yo tengo carácter para controlarme, pero digo, oh, qué bueno, me saca el apetito. Espectacular, en vez de estar controlándome. En un momento, no pude comer más. Lo que comía lo montaba. Un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Mi familia me llevaba a los hospitales, los médicos, todo, me pasearon por todo. Si era corazón, si era. Una neuróloga me dijo que parecía que tenía esclerosis múltiple. ¿Estás segura? Esclerosis múltiple, lamento, chavo, era listo. No encontraba la solución. Me preguntaba, ¿tomaba algún medicamento? Yo decía que no, porque a mí me acordaba. No me acordaba, lo tomé así, lo veía, con una estupidez. 16 días tuve, sin comer absolutamente nada. Me moría. Estaba delgado además ya. Entonces ya quedé esquelético y me moría. A último momento, no sé qué pasó, me curé. Claro, esta droga bloquea la parte del cerebro que es la que se relaciona con el apetito, digamos. Así, bueno, se bloqueó. Como que el cerebro dijo, quedé bloqueado, me bloqueó, se terminó. No vas a comer nunca más nada, quedé bloqueado, no tengo mucha de la muerte. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de esto? No hay nada artificial que pueda suplantar tu falta de carácter. Casi me cuesta la vida aprender esa tonta cosa que era obvio, además. Yo ya lo sabía, además, el maestro, el principio divino. Sin embargo, se ve que en alguna parte todavía no lo tenía tan claro y el universo no tuvo que golpear. No hay nada artificial que va a suplantar tu falta de carácter. Entiéndanlo, por favor. Es muy, muy importante. ¿Qué lo pasa con uno? Alcohol, ¿no? Droga, a ver si me puedo reír, puedo ser feliz. No, nada artificial va a suplantar tu falta de crecimiento espiritual. Es indispensable que lo entiendan bien de ese modo. A mí, lamentablemente, me costó casi, me costó muy caro. Esa pavada, aparte no necesitaba nada de eso. Pero bueno, me dijo que tenía un efecto secundario, y digo, bueno, no va. Pero cuando la gente pregunta, ¿cómo haces? Lo que la gente está esperando es que uno le dé una solución mágica donde no tenga que hacer absolutamente nada. A lo mejor alguno de ustedes vino a este seminario con esa motivación. Bueno, a lo mejor voy y entonces mágicamente Dios la prepara todo. No, son ustedes los que lo van a preparar. Y yo les voy a enseñar cómo se hace. Y lo van a hacer. Van a ver. Y tiene mucho más valor de ese modo. Tiene muchísimo más valor. Entonces, la columna de toda la guía interna que voy a dar está dada en lo que para mí es
lo más gráfico que puedo dar para que se entienda claro, que son las palabras de Confucio, un hombre muy, muy sabio. Y él dijo, cuida tus pensamientos. Primera cosa, cuida tus pensamientos, porque ellos se van a convertir en tus palabras. Cuida tus palabras, porque ellas se van a convertir en tus acciones. Cuida tus acciones, porque ellos se van a convertir en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque ellos se van a convertir en tu carácter. Y cuida tu carácter, porque él se va a convertir en tu destino. Es totalmente cierto, ¿no? Primero cuido mis pensamientos, porque lo que yo pienso no puedo hablar. Yo no puedo hablar nada de lo que no vaya a pasar por mi mente primero, ¿no es cierto? Mis pensamientos se convierten en mis palabras. Mis palabras se convierten en mis acciones, porque muchas veces uno dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a... Y ya una vez que lo habló, lo está materializando, ¿sí? O sea, se comprometió en que va a hacer tal o cual cosa. Pero tu palabra finalmente se convierte en tus acciones. Tus acciones, si las repetís lo suficiente, se convierten en un hábito. Si yo repito una acción todos los días, se convierte en un hábito. Nosotros somos personas de hábitos. Repite algo y después lo hace siempre, ¿no? Aunque a lo mejor lo hizo inconscientemente, producto de sus pensamientos inconscientes, ¿no? Entonces se convirtieron en sus costumbres, aunque sean malas costumbres. Las malas costumbres se convierten en mal carácter, y mi carácter es mi destino. El destino que ustedes tienen es producto de su carácter. Si ustedes analizan eso, se van a dar cuenta que toda la realidad de su vida, toda la realidad, fue producto de sus propias costumbres. Fue producto de sus propios hábitos, los cuales fueron producto de sus propios pensamientos. Tenemos un defecto en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de razonar, que proviene de nuestros antepasados, nuestros temores, ¿no? Nuestros errores. Y lo que puede hacer un seminario como este es cambiarles, alimentar otro modo de pensar completamente diferente, otro enfoque completamente diferente. Pensar desde el punto de vista de Dios. Entender el universo desde el punto de vista de Dios. Cambia otro modo de pensar. En este seminario ustedes tienen que lograr cambiar su modo de pensar. Van a cambiar las palabras. Cuida tus pensamientos, que eso se convertirá en tus palabras. Mis palabras fueron completamente diferentes después de que yo puse el principio divino. De hecho, me convertí en un maestro del principio divino, entonces mis palabras fueron siempre el principio divino. Y me acostumbré a pensar y hablar de ese modo. Entonces mis acciones después tienen que acompañar lo que pienso y lo que digo, ¿no es cierto? No puedo hablar en contra de los vicios, por ejemplo, y mientras tanto voy fumando, estoy hablando de esto. O después de la conferencia estoy borracho, ¿no? Obviamente, finalmente, tus acciones acompañan tus palabras, tus pensamientos. Pero primero que tenemos que cambiar es nuestro modo de pensar. Y eso es lo que va a ser el principio divino. Entonces, eso es lo que va a ser este seminario con ustedes. Ayudarlos a cambiar su modo de pensar. Y esto va a cambiar su carácter. Y cuando cambie su carácter, van a ver ustedes que va a cambiar su destino. Va a cambiar su destino completamente. Si ustedes observan a su alrededor, todo lo que les ha ocurrido en la vida es producto de sus propios pensamientos. No le echen la culpa mucho a otros. Lo hemos creado consciente o inconscientemente. Creamos nuestra realidad a nuestro alrededor. Lo bueno es que se puede cambiar, se puede lograr.